Vengo a transmitir una fórmula que encontré, digo que exploto de felicidad todos los días de mi vida. Y más a hoy, en este momento maravilloso que estamos viviendo como argentinos. Y de la piel para afuera no hubo ningún cambio, de hecho los cambios no fueron tan positivos. Todos los cambios fueron de la piel para adentro. Encontré herramientas que me permitieron resignificar mi vida, iluminarla y darle un propósito que la trascienda. Y eso es lo que hago, ¿no? Mi propósito es inspirar a las personas a que puedan iluminar su vida, que puedan resignificarla y que puedan entender que en este momento que estamos viviendo como argentinos es un momento maravilloso para demostrar qué tipo de jugadores somos. Los argentinos desde que nacemos entrenamos la resiliencia, la superación, la capacidad de sobreponernos. Me fundí 3 veces en mi bendito país y la última vez fue en enero del 2009. Y hoy no tengo un solo día libre de mi agenda, me contratan de las principales multinacionales del mundo para que transforme los grupos en equipos. Esa es mi expertise, transformar grupos en equipos. Y así que vengo a hablar de actitud y de las grandes diferencias entre los grupos y los equipos. Siento que tenemos 4 equipos en nuestra vida. El primero es nuestra familia, el segundo es nuestro trabajo. El tercer equipo, los 44 millones de jugadores de esta bendita Argentina. Y el cuarto equipo, los 7.200 millones de seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? El ser humano es la única especie que puede explotar a su misma especie y a todas las demás. Así que voy a hablar de propósito, voy a hablar de actitud, voy a hablar de equipo y sobre todo sustentado en casos de éxito. Fui el coach holístico del equipo de Copa Davis, que ganamos por primera vez en la historia, cuando las apuestas daban 700 a 1, que nosotros no podíamos ganar la Copa Davis, jugando 4 series de visitantes, con nuestro mejor jugador 38 del mundo. A nivel personal, ¿cuáles fueron los clics que te hicieron un poco plantearte o replantearte aspectos tuyos personales y cuáles fueron esas herramientas que vos capitalizaste para poder transmitirlo? Bueno, fueron muchos tropiezos. Los seres humanos tenemos 3 motivadores. El primero es la maestría, ser buenos en lo que hacemos. El segundo es la autonomía, ganar dinero. Y esos son los 2 motivadores del capitalismo. Había caído en la trampa de creer que tenía que ser bueno y ganar dinero. Y estaba como sin sentido en mi vida. Faltaba el tercer motivador. El tercer motivador es el propósito. El entender que vos y yo somos lo mismo y que nacimos en un lugar para dejar lo mejor de lo que está. Así que el no haber tenido un propósito en mi vida durante 45 años casi me hizo andar por todos lados, ser muy exitoso y de pronto tropezar. Porque estaba en un mundo muy vacío, no entendía para dónde iba. Entonces los clics fueron muchos, muchísimos. Hoy mañana voy a citar uno muy específico que fue, tuve la bendición porque fundé Rugby Sin Fronteras, es una ONG que usamos el deporte para unir, para inspirar. La fundé junto con uno de los sobrevivientes de los Andes, que es Gustavo Servino, y con Fernando Vela. Y unimos veteranos de guerra argentinos y británicos, y también unimos a israelíes y palestinos, a chiquitos, en pleno conflicto en la Franja de Gaza. Estuvimos en Jerusalén jugando con 50 chiquitos israelíes y 50 palestinos. Y ahí tuve un momento, un clic en mi vida que fue muy profundo. Fue en el año 2012. Estuve en un momento con un chiquito palestino, estábamos jugando, enseñándoles al rugby, pues ellos no sabían de qué se trataba, y le pregunto a través del traductor si sabía lo que era el genio de la lámpara de Aladino. Me dice que no, entonces le explicamos qué era y le digo, te concedo un deseo, ¿qué me pedís? Chito me miró todo emocionado y me dijo, darme un baño de agua caliente. Era el deseo que le pedía al genio de la lámpara de Aladino. Y en ese momento fue como un clic, por eso mi charla se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió. Me di cuenta que lejos de estar en el mundo de la carencia, como vivía hasta ese momento, vivía en un mundo de la abundancia. Pude resignificar lo que me estaba pasando en mi vida. Porque la carencia y la abundancia están en tu mente. No tienen que ver con un estado económico. Si vos todos los días estás pensando lo que te falta, vivís en un estado de carencia. Si estás viendo todo lo que tenés, vivís en la abundancia. Así que todos esos cambios, digamos, y esas herramientas que encontré para mi vida, las voy a compartir. El año pasado hice 88 conferencias, 16 talleres y 9 convivencias. Las convivencias son, entra un grupo y sale un equipo. A eso me dedico, entra un grupo y sale un equipo. Y no hice más porque no había más días hábiles. Y este año vamos a superar esos números porque encontramos herramientas que las compartimos. El 70% de la energía que se consume en las empresas se consume en las luchas internas. Es una estadística que llevamos hace 25 años. Y además con Gustavo Servino, sobreviviente de los Andes, pude entender, digamos, cómo el umbral del dolor, la resistencia y las creencias pueden matar a una persona, pueden hacerla sobrevivir después de 72 días en un lugar que era imposible vivir un solo día. Así que todo eso aplicado, más mi formación y mi plataforma de rugby y el expertise de haber entrenado durante mucho tiempo equipos, es lo que hace que hoy podamos tener herramientas para compartir con todos los emprendedores y darles una noticia muy importante a todos los argentinos que nos van a escuchar. Y está bueno para que lo compartas con toda tu audiencia. Quiero darles una noticia, si el dólar se llega a ir a 100, si se llega a ir a 500, si se llega a ir a 1000,
quiero decirle a todos ustedes que están viendo esto que le van a encontrar la vuelta, que no se preocupen, porque los argentinos le encontramos la vuelta a todo, a todo. Tenemos una capacidad de superación, de resiliencia única en el mundo. Durante mucho tiempo hemos sido conducidos por seres experimentales y hoy tenemos un gran desafío, que siempre en los equipos hay un punto de inflexión enorme, que es cuando en el vestuario se miran a los ojos los jugadores, si es necesario se cagan a trompadas, pero después de ahí dicen, esto lo sacamos adelante nosotros. Y ahí no importa ni el técnico, ni el partido, ni la cancha, ni contra quién tiene que jugar. Ahí lo único que importa es que los jugadores se miran a los ojos y dicen, esto lo sacamos adelante nosotros. Y este es un momento de nuestro país donde tenemos que mirarnos a los ojos y decir, esto lo sacamos adelante nosotros. Así que voy a presentar mañana también argentinafaro.com. Es un movimiento civil que no cuenta con la política. Argentinafaro.com, que te pregunta, ¿qué vas a hacer vos desde tu lugar para iluminar a nuestro país? Así que en noviembre estamos lanzando esa plataforma. Todo esto es lo que vamos a compartir desde el corazón y ojalá a los que los escuchen les sirva. Nuestro eslogan es que los pájaros se cundan por el modo de volar, así que desde ahí hablamos. Mirá, lo holístico engloba cinco cuerpos: el cuerpo físico, psicológico, emocional, cuerpo energético y cuerpo espiritual. Eso para nosotros es holístico. Soy autodidacta y siempre digo, lo que resuena es y lo que no resuena no es. Las creencias cambian todo el tiempo. Trabajar, primero, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, primero hay que empoderar a las personas individualmente y después alinearlos en todos esos cuerpos, ¿no? En sus creencias, en sus emociones, en su energía. Porque si crees que podés o crees que no podés, tenés razón. Es cuestión de creencias. Así que cada grupo es artesanal. No hay fórmulas que sean, sobre todo en el alto rendimiento, la gente muy exitosa. Y nosotros tenemos un sistema de evaluación y testeo para saber dónde están los grandes desfasajes y para poder generar un estado de conciencia ampliada. Cuando se genera un estado de conciencia ampliada en un equipo empresario o deportivo, se obtiene el mayor potencial, ¿no? Se genera sinergia, que es cuando 2 más 2 pasa a ser 5, 6 o 7 en vez de 4. La suma de las partes es más que el todo. El conocimiento es importante, la habilidad también, el talento también, la experiencia también. Todo eso suma, pero está entre paréntesis. La actitud multiplica. La actitud que le pongas a la vida es lo que diferencia un buen día o un mal día. Si te sentís víctima de todo lo que te pasa, si sos un quejólogo, opinólogo, reclamólogo y juzgador compulsivo, estás en el horno. Hoy está claro quién es parte del problema y quién es parte de la solución. Creo que la Biblia dice, se caerán los velos. Ya sabemos quién es quién. Transformate en protagonista, en agente de cambio. Los protagonistas somos agente de cambio. Nos ocupamos de nuestro lugar, nuestro metro cuadrado. En este metro cuadrado vivo en un país absolutamente honesto. Acá no hay corrupción. Este metro cuadrado es respetuoso, es íntegro y vive en el mejor país del mundo. Con la actitud protagonista de cada uno de nosotros, ocupándonos de nuestro lugar, vamos a sacar adelante esta Argentina bendita que tenemos. No conozco otro mejor país que este en el mundo. Lamentablemente hemos perdido la identidad y hablamos en tercera persona de nuestro país, pero somos lo que hacemos y también lo que dejamos de hacer. Así que cada uno desde nuestro lugar empecemos a hacer y a sacar adelante a este gran equipo de 44 millones de argentinos que hoy nos necesita cada uno de nosotros con una actitud distinta, positiva y acciones positivas.